nunca pidió, y al pedir nadie le dio. Su cuerpo son los huesos que la tierra se comió. Ya te fuiste de tu amada Guatemala. Con vos no se puede decir que en el mejor momento de tu vida, ya que los que te conocimos de verdad sabemos que a esta nueva aventura con la eternidad te estarás llevando los mejores recuerdos terrenales para compartirlos con tus nuevas amistades, que te estarán recibiendo con los brazos abiertos, porque fuiste un dios lleno del lodo humano en el cual te sirvió para sobrevivir en este mundo de injusticias. Hoy recuerdo los momentos interminables que compartimos desde que Daniel, ese gran amigo mutuo, nos presentó y nos llevó a compartir pasajes únicos de nuestra vida, como los viajes a Panajachel y su inolvidable vegetación. Cuando preguntabas, vos Juanito, ¿cuándo haces otro asado en Amatitlán? Lo que vos sentías por ciertas cosas y que quizás no decías, uno las tomaba de tus vivencias sueltas, como tu rabia por las muertes en Guatemala durante la guerra interna, y que vos pudiste expresar con tu música durante 4 minutos en tu hermoso tema musical Genocidio, el cual interpretaste con otro de tus grandes proyectos, como fue la Orquesta de la Papaya del maestro Manuel Obregón, con puros intérpretes centroamericanos, y vos como único representante chapín. Recuerdo cuando me hablabas con orgullo de tus hermanos aluches, de conciertos, viajes y sueños concretados, de los grandes éxitos que el público aplaudía y del brillo de tus ojos al recordar cada uno de ellos. Tampoco podré olvidar cuando ya no estabas sobre el escenario interpretando junto a ellos esa música imperdible, pero que vos seguías siendo parte de la familia. Y un día, en un concierto, tú estabas en el público y te invitaron a subir con ellos. La ovación con que te recibieron los presentes y vos agradeciendo ese gesto. Te sentaste frente a tu amada batería, te quitaste zapatos y calcetines para entregarte con la misma pasión a tu gente querida. Por eso sonreías cuando yo te decía, ¿qué pasó, Caitudo? Un día le pregunté, Negrito, ¿cuándo te veré de saco y corbata? Tu respuesta, mirándome fijo a los ojos, fue, ¡nunca, Juanito! Esas pocas palabras encerraban miles de mensajes que enmarcaban a tu persona. Nos enseñaste que amigo no es aquel que ríe contigo en tus momentos de felicidad, sino que llora contigo en momentos de tristeza. Amigo es aquel que te dice la verdad, que te dice tus errores para ayudarte a cambiarlos, y está siempre contigo. Amigo es aquel que escucha tus problemas, te aconseja y siempre está a tu lado. Amigo es el que está dispuesto para compartir contigo alegría, tristeza y soledad. Amigo es aquel que no te miente para estar bien contigo, sino que te dice la verdad en la cara, aunque nos haga llorar. Nunca descuides ni abandones a sus viejos amigos, me decías. Nunca los cambies por los nuevos amigos, porque los nuevos solo están en tu tiempo. Y luego se van. Y los viejos siempre estarán. Un amigo es el que está en las buenas, en las malas y en todo momento. Quiero compartir con todos lo que subiste a las redes el 7 de febrero. Y aunque solo quede tu recuerdo, quedará tu risa y tu voz. Los pájaros siguen cantando, las tardes siempre llegan, los jardines siguen floreciendo. Tú y yo solo estamos de paso, pero así, sin esperarlo. Como si fuera el Quetzal que se posa ante nosotros, pavoneando bajo el manto del cielo sus colores inmaculados, cambiando sus miradas a una sana esperanza, ha llegado el día de tu partido y solo me queda decirte, gracias Negrito, gracias por entenderme y brindarme tu amistad.